que nos gusta también es consentirnos. Y la verdad es que lo podemos decir de mano derecha, decir, con el corazón y todo. Ay, ya le di el micrófono. Con Erlando, que bueno, fue aniversario de Fogón do Brasil y tuvimos el gusto de asistir. Bueno, la verdad es que es un lugar súper recomendable para consentirse, la comida está deliciosa. Y nos invitaron al aniversario, Antonio. Aniversario, sí, delicioso. Ustedes ya fueron a Fogón do Brasil aquí, nuestro público, ¿no? ¿No han ido? A ver, no se oye. ¿No han ido al Fogón do Brasil o sí? Pablo, Joshua, sí, sí. Bueno, los que se han ido saben de lo que hablamos, los que no han ido, de la que se han perdido, princesa. Sí, la verdad es que atención, sí. Atención, buen sazón, delicioso, calidad, bueno, todo lo mejor, usted lo ya va a encontrar. Ya me voy al Fogón do Brasil. Vámonos. Por lo pronto, vámonos a ver esta nota de aniversario. Un abrazo a Irlando y a toda la gente que siempre nos atiende. Excelente. Vamos a ver. De café, hoy me vine a comer a Fogón do Brasil porque están de aniversario. Acompáñenme a conocer todo lo que sucedió. En este momento estoy con el señor Erlando Fuentes, que me va a contar los orígenes de este fantástico restaurante. Hola, muy buenas tardes, claro que sí. Pues hoy estamos festejando el aniversario de este restaurante, nuestro primer año. Pues nosotros lo llamamos un sistema rotativo porque pasamos muchos cortes a su mesa. En realidad son 16 cortes, contamos con una gran variedad de ensaladas. Son 16 tipos de ensaladas y tienen opción a probar todos los cortes y toda la ensalada que desean por un solo costo. Cuénteme, ¿qué promociones tiene para que la gente se anime a venir a Fogón do Brasil? Mira, por ahorita por el aniversario tuvimos a $99.90, lo que es miércoles y jueves, y a partir de hecho, toda la semana, excepto los domingos, después de las 7 de la noche, estamos a $99.90 y puede probar todos los cortes y toda la ensalada que guste. Me vine a sentar con la familia García, que hoy está celebrando el cumpleaños de Leti. Cuéntame, Leti, ¿por qué celebrar tu cumpleaños en Fogón do Brasil? Bueno, pues porque nos gusta mucho la comida, es muy agradable el ambiente y aparte pues quería hacerlo en especial por mi cumpleaños y me lo hicieron mis hijos, mi hermana que ya se fue, y queremos festejarlo aquí, que es muy agradable el ambiente. Eduardo, cuéntame, ¿qué es lo que más te gusta de Fogón do Brasil? Sus sabores de la comida, más de la piña, que está muy, muy buena, es ahumada. ¿Cuál fue el corte que más te gustó? Hola, pues a mí me gustó más el corte de fileta a la mostaza, realmente se lo recomiendo mucho. Pues el servicio de los meseros es muy bueno, pero yo lo que sí destaco de este lugar es su comida. Muchos cortes de carne que uno conocía y la verdad están buenísimos, les recomiendo mucho este lugar. Así es, amigos, tienen que visitar Fogón do Brasil. Para Tardes de Café, Ana Gaitán. Pues ya estamos de vuelta. ¿Qué tal el Fogón do Brasil? Súper, súper recomendable para todos ustedes.